gran pasatiempo de Bulgaria. Con el gran número de estudiantes y 16 facultades, tú también podrás encontrar tu carrera. Como ya he mencionado, soy estudiante de Filología Hispánica y me alegro mucho de haber elegido esta carrera. A lo largo de los años, nuestra universidad ha sido visitada por una de las figuras más importantes de la cultura hispánica, como Pablo Neruda, Luis García Montero y, en 2013, el escritor Mario Vargas Llosa recibió el título Doctor Honoris Causa. Esto es nuestro teatro universitario. Aquí cada año estamos representando nuestros compañeros y yo obras de teatro, tanto en español como en otras lenguas. Por otro lado, también se están presentando un montón de obras y películas que tienen que ver con todos los países. Por ejemplo, justo hoy se está presentando la obra Blancanieves, que es la mejor película del año 2012, y yo personalmente voy a ir a verla. Hola, soy Cristiana y me encantan las bibliotecas. Este edificio que tengo detrás de mí es la biblioteca de nuestra universidad. Además de tener miles y miles de libros en las lenguas más habladas, como veis, es muy bonita por fuera. Así que siempre cuando necesitáis un descanso de este tan juicioso patio, os podéis refugiar dentro. ¿Entramos? Hola, Cris, y veo que otra vez estás hablando de bibliotecas, sí. Pero bueno, las dejamos por un poquito y vamos a pasar por la ciudad porque también tenéis que conocer nuestra capital. ¿Vamos? Vamos. La primera parada de nuestro paseo por Sofía es la catedral ortodoxa más grande de Bulgaria, Alexander Nevsky. Como podéis ver, las cúpulas están doradas y aquí es donde festejamos la Noche Vieja. Del famosísimo pintor español. Yo voy para adentro a dar un vistazo a las pinturas que hay ahí. Hasta luego. Todo lo que han dicho mis compañeros es muy importante, pero ahora vamos a hablar de lo que realmente nos importa a todos, la vida nocturna. Aquí en Sofía es el lugar perfecto para hacer fiestas. Tenemos discotecas muy modernas, muy chulas, clubs nocturnos de todo tipo de música. Música latina, música americana, house, todo lo que queráis. También tenemos Studentski Grad, que es un barrio muy famoso aquí en Sofía. Es como un pequeño Las Vegas para los universitarios. La vida nocturna ahí no para, 24 horas toda la semana. Pero en vez de hablar, mejor mostrarlo.
lo pasé fenomenal, ¿eh? Oh, espera. Por cierto, se me olvidaba decir una cosa. Yo soy Cami y estoy aquí para recordaros que estar aquí en Bulgaria es una muy buena oportunidad que tenéis para viajar y para visitar diferentes lugares que tenemos en nuestro país. Tenemos el transporte muy barato y lugares muy interesantes. Por ejemplo, Plovdiv es la segunda ciudad más grande y la sexta más antigua en el mundo. Aquí tenemos el Mar Negro. Tenemos un montón de resorts buenos para descansar o divertirte. Visitar los países balcánicos, de aquí puedes ir muy rápido y muy fácil a Turquía o Grecia. ¡Ah, que nos están esperando! Venga. A la universidad. Venga.